Bueno, pues esta es una cueva que tiene algo muy especial. Es la primera que se ha dado a conocer que tiene unas figuras que nosotros interpretamos, ¿no? como entidades biológicas no humanas, ¿no? Lo que la gente le llama comúnmente extraterrestres. Algunas personas vienen y vandalizan el sitio. Cuando nosotros regresamos, lo que hacemos es tratar de limpiar, restaurar si algo está dañado. En este caso, pues alguien vino y hizo un agujero ahí. Deberían de cuidarla, María, y no destrozarla y no dañarla. La verdad que es lamentable, ¿no? Que encuentre uno con pedazos de piedra dañadas y sucia y con grafiti. Bueno, ahorita no hay grafiti, pero llega a ver. Un hallazgo fortuito. Nosotros llegamos a este sitio después de que nos contaron una leyenda en la que nos decían que habían unos seres, pero que habían visto que era un artefacto en esta zona. Nosotros ignorábamos por completo esto. Lo primero que pensamos o lo relacionamos fue con la historia de duendes o chaneques. Somos buscadores de metales o somos buscadores de tesoros, y lo relacionamos de inmediato con algo así. Llegamos buscando metales. Cuando llegamos a este sitio nos damos cuenta que se trataba de una cueva. Y al subir, tú estás viendo que es una parte alta de las cosas ahí, nos damos cuenta de que había unos dibujos, unos grabados ahí. No sabíamos qué eran, ya hasta que al bajar, un compañero tropieza a caer y nos damos cuenta de una piedra. Es como vemos esos grabados, nos llamó la atención lo que estaba ahí, que aparece era un ser no humano. Y regresamos ya con otra idea, y empezamos a darnos cuenta que lo que estaba grabado ahí se asemejaba a lo que hemos visto en esa piedra, ¿no? Ya con otra visión. De seres con rostros ovalados, ojos almendrados y algunas figuras más.